Va a tener que acompañarnos en esta oportunidad. No, ¿por qué lo va a acompañar si yo estoy estudiando? Para el servicio militar. No, no figura en el sistema, ¿no? Ahí, ahí, bueno. No. 7, 8. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Arroz con Mango. Gente, les traemos la segunda parte del servicio obligatorio. Estoy con Renzo aquí, como comprenderán. Ya está, ya. Y ya está con la rapada maldita. Vamos a ver todo el look. Ahí está. ¡Atención! Así que, gente, estamos en la playita acá, porque es un lugar recurrente de ocio. Así que, gente, vamos a meterle un susto maldito a las personitas que estén ahí deambulando por la zona. Esto es Arroz con Mango, gente. Acompáñenos en esa nueva aventura. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuchen, me presento. Soy el teniente, el señor Benito Camelo, y estoy con el Vergazo Cifuentes. El motivo por el cual estamos visitando, amigos, es, como comprenderás, el presidente ha indicado que las personas que no estudien y que tampoco trabajen van a servir a la patria, al servicio militar. ¿Te has enterado, verdad, de todo eso? Las noticias, lo que está pasando en el Perú. Así que, como te digo, estamos buscando este perfil de personas que cumplan estos requisitos, ¿sí? Ahorita estamos en una grabación para que todo esto sea transparente y para que no haya problemas en el caso, ¿sí? ¿Cuál es su nombre, amigo? Jeremy. ¿Estudias, trabajas, haces algo? Estudio, trabajo. Sí, sí. ¿Estudias y trabajas? Sí. ¿Dónde estudias? En un instituto. ¿Y dónde trabajas? Soy barbero, ¿no? ¿Barbero eres? Sí. Ah, ya. ¿Puedes editarme tu pedido, por favor, Jeremy? ¿Qué? A ver, señor, mientras el capitán va a buscar tus datos, por favor, yo te voy a pedir que hagas ranas, ¿sí? ¿Ranas? Sí. Ah, se hace ranas, ¿verdad? Claro. Si estás haciendo ejercicios, debes saber hacer ranas. A ver, por favor. 10 ranas, por favor. ¿Eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. A ver, amigo, veo que tienes rasgos asiáticos. ¿Tienes nacionalidad peruana? Ah, un poco, más o menos, de parte de mi papá. ¿De parte de tu papá? Sí. ¿Eres japonés, chino, coreano? Chino. ¿Escuchas BTS? ¿No escuchas BTS? No, esas cosas, ¿no? No. ¿No escuchas? ¿No haces TikTok tampoco, no? ¿No juegas Free Fire, esas cosas? No juego nada. ¿No juegas, seguro? ¿No tienes dúos por ahí? No. Ah, ya. A ver, señor. Todavía no lo encuentro, pero te voy a... Ya, señor. A ver, veo que está haciendo aquí barras, por favor. 10 barras, ¿sí? 10 barras, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. A ver, señor Elba. Aquí está el señor Jeremy. Mira, señor Jeremy, aquí en la base de datos no me figura que usted estudie ni trabaje. ¿Cómo que no? ¿No está en planilla? ¿Está en planilla? ¿Está en planilla? Sí. Bueno, aquí no me figura que esté en trabajo formal. Ahora tampoco, que esté estudiando. Así que, señor Jeremy, lo que le indico, lo que procede para esto es hacer su registro para su posible reclutamiento, ¿sí? ¿Reclutamiento? Reclutamiento. Para servir a la patria. Así que, por favor, va a tener que acompañarnos en esta oportunidad. No, ¿cómo va a acompañar, señor? Por favor, señor. Tiene que acompañarnos. Tiene que acompañarnos porque no queda de otra, ¿sí? En ese momento, Chino sintió el verdadero terror. ¿Por qué lo va a acompañar si yo estoy estudiando? Para el servicio militar. No figura en el sistema, amigo. No, yo estoy estudiando, de verdad. No, usted no figura en el sistema. Mira, todas las personas que estudian, trabajen, figuran acá en este sistema. Claro, usted no me debe figura. Estar ahí, pues. No me figura, señor. Pero yo debo estar ahí, ¿cómo me parece que no voy a estar? Aquí no figura que usted no está estudiando. ¿Tiene algún no carnet de estudio? Sí, este pero ahorita no. Pues. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que usted me está diciendo eso? Pero en el sistema, en la base general de datos que tenemos en esta institución, figura todo. Así, a usted no tiene carnet, no tiene nada, entonces, ¿cómo sí, puede comprobar eso? Sí, tengo todas mis cosas, pero vienen de la nada, yo no sabía que iban a venir. ¿Cómo iba a traer mi cosa? Claro, pero ya este anuncio se ha dado hace un buen tiempo. Entonces nosotros estamos tratando de buscar a esas personas. Claro. Así que, señor, por favor, no va a acompañar en la buena o va a poner resistencia. No, pero ¿por qué lo va a acompañar, señor? Ya, por favor, Jeremy. Señor Jeremy, Es una broma, mano. Ahí está la cámara. La puta madre.
Omar, lo sentimos. No, mano, no es así. Mano, pero lo sentí, es una bromita, no te preocupes. Más chino, no, mano, no. Ya, listo. Mano, si puedes ver, bueno, ahí hay gente. Pero mano. Caca. Izquierda. Hay una buena que está viendo TikToker, weón. Ahí es el punto. Buenas tardes, ¿qué tal, señorita? Buenas tardes. Hola, señorita. Disculpe la interrumpa. Me presento. Soy el teniente, el señor Benito Camelo. Estoy con el comandante, el señor Elber Gaso Cifuentes. El motivo por el cual estamos visitando, señorita, es, como comprenderás, el presidente ha indicado que las personas que no estudien y que tampoco trabajen van a servir a la patria, a servir al Perú. Es por eso que estamos buscando este perfil de personas para ver quiénes cumplen los requisitos y hacer el posible reclutamiento, ¿sí? En esta oportunidad estamos en una grabación para que todo esto sea transparente, ¿sí? Y no haya problemas en el caso. ¿Tú cuántos años tienes? 18. Y eres mayor de edad, ya puedes subir al Perú. Vas a brindarte, por favor, los nombres completos, para ver si en el sistema trabajas o estudias, ¿sí? Tu nombre, por favor, y te pido. ¿Usted estudia, trabaja en alguna cosa? Sea sincera, por favor, porque igual todo va a salir en la base de datos. ¿Está estudiando o no? No está haciendo nada por el momento, tiene 18 años ya. Mientras el señor Elber va a buscar en la base de datos, mientras le carga, por favor, quiero que hagas 10 ranas, ¿sí? Por favor. 10 ranas, por favor, 10 ranas. En 3, 2, 1. 10 ranas, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, falta una, 9, 1, 10. Ya, señorita, aún no carga, ¿verdad, señora Vergaso? Ya, vale, por favor, señorita, también. Entonces, 10 polichinelas, ¿sí? Polichinelas en 3, 2, 1, empieza, por favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, señorita, 5 planchas, por favor, 5 planchas. 5 planchas, por favor, no es una broma. 5 planchas, tienes que estar apta para servir al Perú. 5 planchas, por favor. En 3, 2, 1, empieza. 5 planchas. 5 planchas, por favor. 3, 2, 1, empiece. Sí, por favor, dale, como puedas. La intención es hacerlo. 3, 4, 5. Muy bien. Ya la ubiqué aquí en el aplicativo para sí, verificar sus datos. Sí. A ver, en el aplicativo hacemos la búsqueda, pero no encontramos nada, señorita. No figura que usted esté trabajando. Sea sincera, por favor. ¿Trabaja, estudia o...? Sí, allí está. No, usted no trabaja y estudia. Aquí no aparece, solamente aparece su nombre. No aparece. Lo que procede en este caso, como usted no estudia ni trabaja, es su registro para su posible reclutamiento, ¿sí? Pues no se ponga así, servir la patria no es algo malo. ¿Usted ama al Perú? ¿Ama al Perú? Sea sincero, por favor, ¿ama al Perú? Sí. Todos amamos al Perú. Sí. A ver, como le indiqué, como lo que procede es, vamos a ir a una comisaría cercana para hacer su registro y ahí van a ver sus cualidades físicas, sus aptitudes, ¿sí? A ver si está apta o no para ese servicio. Acompáñenos, por favor. Acompáñenos, por favor, vamos. A ver, señorita. Le quiero decir una cosa más antes de que usted llame a su mamá. Voy a llamar a mi mamá. Le quiero decir una cosa. Le quiero decir que esto es una broma para Rojo Humano. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. Un saludito, no sé, que quieras enviar a alguien tal vez por ahí. A tu mamá tal vez que va a ver eso. Bueno, mi mamá que casi estaba a punto de llamar. Sorry. No sé, espero que no haya asustado mucho. Ay, qué vergüenza. Cuídate, mano. Saludos. Gente. Puta. Gente. Puta, se nos corrió, mano. Gente, espero que esto les haya gustado. Y si quieren más videos así, más entretenimiento, más humor, más comedia. Arroz con mango en todas las redes sociales. Este es Arroz con Mango, gente.